Algo. ¿Me estoy transmitiendo? Sí. A ver. Pensar que se me está escuchando bien. Quiero pensar que se me está escuchando bien. ¿Qué dice? Smash no me llamó la atención, me dejaba hace un tiempo. Es que no me llamaba, cualquiera. Se me escucha bien, ¿no? No me llamaba nada la atención. Pero un día dije, bueno, vamos a probar, pues, para que la siguiente vez que juegue con mis amigos no me saquen la mugre. O no me saquen la mugre tanto. Falta, está muy fuerte. Bien. A ver cómo era. Frío, frío, frío. Ah, se mueve frío. Frío, 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 frío. Bueno, ahorita solamente estoy entrenando un toque. Calentando más que nada para jugar con mi amigo. Ay, fuck me. Coge el pogo, que nadie coge el pogo, que nadie coge el pogo. Sí, se escucha bien, gracias. Oye, no sé qué pasa con... Sí, eres Tela, me parece que era mí. No sé qué pasa con el audio de la Switch, que cada vez que quiero jugar se ha desconfigurado. Cada vez que quiero jugar se ha desconfigurado. Tengo que desconectar el cablecito y volverlo a conectar. Y como está en una parte delicada atrás de la computadora, el cable de la capturadora de video, me tengo que conectar con mucho cuidado y al final termino jalando el cable, no tanto el... No tanto la parte que debería jalar. O sea, sé que tipo para desenchufar cosas no es como que uno jale el cable, sino como que coge la cabeza, en este caso el USB, y lo desenchufa. Así es. El problema de streamers, así es. Pero sé que si sigo haciendo eso, se va a joder el cable. Entonces, tal vez lo conecte más adelante, lo conecte en otro lado para que sea más fácil quitarlo sin tener que jalar el cable. No sé qué voy a hacer. ¿Por qué se está acabando? Ahorita comencé a destacar. Uy, carajo. Ya estoy cagado ahorita. No. Joder. Me va a hacer mierda. Quedaré. Ah, yo mismo me maté. Problemas de streamers. Oye, ¿no quedó 98? Yo estaba así calentando y iba a llegar a 100. Yo también está calentando. O sea, a veces pata de seguro lleva calentando todo el día.
Sería genial si usar el pon. Estamos hablando de una nueva revista de Windows, esto puede tardar unos minutos. Mira, Chelo, tú actualices todo lo que quieras mientras no me reinicies la computadora. Hace rato, ayer por ejemplo, actualicé el OBS antes de empezar el stream. Y en dos ocasiones se me apagó el OBS, se me cerró el OBS. No sé si vi la repetición y si se había cortado o no. O sea, en esas partes se cortó como un toque. Pero en ese momento también me salió un mensaje que se había apagado. Que estoy como que chileando, llego hasta 99, 98. Pero cuando lo tomo en serio, me matan al toque. Creo que es porque uno está más nervioso. Bueno, estoy pensando que en lugar de comprarme un enemigo, podría ser otro control. Uno de GameCube. Ese sale como molesta. ¿Qué causa? ¡Ah, no! ¡El Pou no! ¡El Pou no! Lástima. Ay, tienes que coger el Pou, Sonic. Bueno, no sé qué voy a hacer con el audio de la capturadora. Perdón. Sí, el audio de la capturadora, porque el video sí va normal, pero parece que es la configuración del audio la que se bloquea. O sea, yo abro las opciones de Windows y me sale que no está recibiendo audio. No está recibiendo nada de audio. Eso es lo que se bloquea. Yo nunca he jugado ese minijuego. Es divertido. Un poco desesperante. Nadie coja ese Pou, nadie coja ese Pou. A ver. F. Dios del Pou. Uy, querida. Niño rata. Madre, niño rata. Todavía no aparece en otro de los compañeros, ¿no? El que tira solamente, el que solamente dispara. El que dispara. Vamos a ver si llego ahí. No, ¡no, para otro lado! Creo que podía girar en el aire. Al parecer no. Dime que se murió. Usted no sabe cuándo morirse, ¿no, señor Smith? Ah, la chingada. Ay, me está doliendo por allá. ¡No, no, no! No me di cuenta. ¡Pou! ¡Pou! ¡Yo quiero mi Pou! Pou no es estas criaturitas que había en el celular hace mucho. Como un OP para móviles. ¿Qué es esto? Quiero mi Pou. No, no te atrevas, no te atrevas. Tú y tus objetitos. ¡Es el último! Ah, ya no llego mejor. Ya no llego mejor de Pou. 2.50, creo que estoy en 2.48. Ah, cerca. Cerca. ¿Listos? ¡Ya!
No creo que ya esta es la última, si no lo tengo acá nomás. Voy a crear la sala y voy al baño. Ay, mi cabeza. Tengo entendido que también hay un adaptador USB, de Ethernet a USB. Todos los niveles, con amigos, uno contra uno, reglas, ese es el umami, ¿no? Que hay un adaptador USB, Ethernet a USB, para mejorar la latencia. Ese me dijo, ya estoy ya. Espérate. Ay, mis ojos. ¿Qué te pasa? Que yo no voy a estar preocupado. Se me cae a mí, dime. Y ya. A ver cómo es. ¿Qué tal, mano? Un poco dolorido porque. La pista que apesta. Está rico sucio. Porque se ha olvidado bañarse a sí mismo. ¿Ya calentaste? Sí, ya me estiré. Vamos a ver. Oye, hoy día sí me sacas la shit, mano. Hoy día sí ya muero. Acabo en el piso, acabo en la lona. 3, 2, 1. ¡Ya! Me mazo, mano. Uy, me mazo. Manito. Uy, está mirando por otro lado. Uy, aparecí bien arriba. Ah, sí, macho. Oye, ¿qué? No reconocí el combo. Señor Starry, no quiero más lag.
En el juego más lag sin estar. No me cuenta el la acción con el lag. Este que le doy teletransportar y nada. ¿Ves? Nada. No entiendo. También me cae con algo por dentro. Conozca a veces el teleport y a veces no me lo reconoce. ¿Qué? ¿Por qué está en esta tecla en escudo? Esa tecla no es escudo. Esa tecla es salto. ¿Por qué?
Del este lagma, ¿no? A mí me beneficia más que todo este plan en realidad. No que esté en tantas plataformas. Si no, mi fantasma no funciona bien. ¿Cómo es esto? Estaba bien lag. Pero quiero cómo. Espérate. Quiero ver mis controles. Porque... Sí, espérate, vuelvo a crear la sala. Porque mis controles no son esos. Salto, ¿ves? Pero de seguro en online no sé, tendré otro control por defecto. Vale. Los ajustes. No sé. No me permite cambiar los controles que. ¿Cómo puedo cambiar los controles? Un toque. Okay. Dice que es el momento de elegir el personaje. Salas. Ya. Sí. ASD. Crear salas. Entra en el cuadrilátero. Ahí, en cambiar combatiente, dice que es. Elige un personaje. Yo. ¿Pero qué? ¿Dónde está mi Zelda? ¡Zelda! Pero este dice que estaba en... ¿Ale yoyos? Entonces, ¿cómo es? ¡Zelda! ¡Feliz de lotado, comorcito! Bienvenida al festival del lag. A ver, ¿qué es esto? Siento que acá me voy a caer a cada rato. ¡Ah! ¡Qué horrible mapa! Ahí está, ¿ves? Ahora sí salto. Porque antes con esta tecla estaba que metí escudo. Huh?
This lag, man. This lag. Me mazo. No, me va a caer, me va a caer ahí. Me va a caer ahí. Ah, su macho. ¿Qué es esto? ¿Qué vas? ¿Medio frame cada 3 segundos? Horrible, mano. No me olvido de eso. Mejor. ¿Qué? Haz mal, hermano. Está modo caquita cacota. ¿Qué? Ah, su madre, ese último frame fue demasiado rápido. Felizmente Alejandro no me gusta Smash. Ya se está hablando con Kiara, ¿no? Kiara es la que dice estas cosas. Uy, sí, vamos. Uy, felizmente no se me acabó el mapa. No sé dónde estoy cayendo. Uf, no se me acabó el mapa, no se me acabó el mapa. Siempre caigo en esa. No, estoy desventaja. Pensé que ahí estaba desventaja. No sé dónde está el mapa. No sé dónde está el mapa. Felizmente no. ¿Qué ha? Caigas. No, te equivoca. ¿Qué? Oye, brother. Uf.
Ah, me pisó. Ya necesita menos largo. Bueno, este lag está cagón. Cagón. Pucha, la switch literal lo tengo a un costado del router. Tengo una mala costumbre de querer armar el guardián cuando estoy en una plataforma. Esa es mala costumbre. Ah. Oye, ¿qué es eso? Es muy chato. Se me quedaron los combos. Okay.
Qué chiquita es esta pata. Ay, los combos. Qué buen esquive del guardián. Estuvo muy cerca. Ay, Jesús. Estuvo muy, muy cerca. Y ese esquive del guardián fue algo impresionante. Porque no pensaba que te ibas a tirar. Ibas a bajar la guardia mientras me usaba a mí mismo de carnada para que vayas, para que no des el guardián. Pero fuiste justo al momento exacto. Amaré este mapa. Es este mapa, Dios santo. ¿Se puede caer? No se puede caer. Bueno, tú ya le hiciste la mala. Ah, no, pero sí es vivo. No lo estoy diciendo. ¿Qué clase de estúpido mapa es este? Dime. Wow. Uy, estrellita. Estamos muy cerca, mano, estamos muy cerca. Ay, no llegué, mi bracito no llegó. Bueno, creo muy chato, no te doy.
F. Ya me morí. Qué estúpido mapa, Dios. Qué estúpido ese mapa. Pero no veis nada. Nada. Esa vaina pasa. No te doy, mano, no te doy. No sé si es el desnivel o qué. Simplemente eres muy chato, no sé. ¿Dónde cayó? ¿Qué es eso? Bueno, okay. Nice, amigo. I guess. No sé. Siento que por desnivel no te da ningún golpe. Y era un mapa muy cerrado. O sea, ni siquiera para mí, que tengo la ventaja en mapas con una sola plataforma, me parecía muy muy confortable. No sé cuál es la traducción. No me di cuenta que te agarré. Creo que iba a caer en el borde de la cornisa. Uf.
Epa. Uy, esa no era, esa no era. Ahí se salgo volando. Nice, nice, nice. Nice, buen golpe. Buen golpe es el final. Buen golpe es el final. Tal vez me ha caído copyright. No, sí, sí está cargando. Sí está cargando. ¡Todo listo! Este
Oye, ¿por qué saliste tan arriba? ¿Por qué saliste tan arriba? Literalmente me quedé parado ahí. Teclas. No sé por qué sigo saliendo hacia arriba. Y ya le puse que... Mira, ahí tampoco. Ahí se moró un pincho en hacer la combinación. Oye, pequeña rata con dos patas. Pequeña rata que no logro darle con... Ese último golpe fue absurdo. Quería hacerte rayo. Ese costado. ¿Cómo que se acabó, amorcito? Ese está el amigo. Yo creí que la esquinita no sabía. Yo tampoco sabía. De que iba a llegar hasta ahí el teleport, no sabía. Es porque es que le dicen que era el teleport en lugar de fueguito. 3, 2, 1, ya. Chato. Thank you.
Estás castigando mejor mis... Mis guardianes fallidos. Uy, máquina. Y si puede que... Sí, va a morir. Qué sucio para hacer con Kirby el golpe abajo, ¿no? Qué sucio, mano. Qué sucio para hacerme con Kirby golpe abajo. Muy cerca. Oh, está bien, mano, está bien. Ha sido buena lectura de movimientos. Ay, oh, mi cuello. ¿Todo listo? ¿Sigue el stream? Sigue bien. Tres, ay, Dios, cómo odio este mapa. Uno, ya. Principalmente porque no hay mucha opción de... No hay mucha opción donde ir, manes. Pero es que no...
¿Aparece otra vez? Está el piso. El combo. El combo. Al final termino... Ay. Teleport, ahora sí. La victoria es para... Creo que ese del ya lo hice fue cuando me estaba cayendo. No, me estaba cayendo y teletransporté hacia arriba. Ahora sí, mano. Sale todavía en vivo. A ver, voy a entrar en otra página. No, a mí me sale todavía en vivo. El ahora sí es cuando me estaba cayendo y me salvé con el teleport. Esperaba salir volando así. Thank you.
pa. Se me calma, pa. ¿En serio ese iba a ser el final? ¿En serio ese iba a ser el final con cero? ¡Uy! ¿Cómo? Ese rango. Sí, va a ser genial. Con 120. Sí, bien ganado. Con cero, mano. ¿Con cero qué? ¿Con cero muerte? No. ¿Con cero muertes? No. ¿No? Sí. ¿Con cero muertes? No. No, con cero muertes fuera, güey. ¿Cómo con cero muertes? 3, 2, 1, ya. Uy, esto me cayó ahí. Thank you.
Casi hago el de cero muertos ya. Ay, F. Me suicidó el idiota. Tienes razón, amigo. Me acostumbré mucho a un tipo de juego. Sí, se le pasó. Escucha, mi chiqui baby. ¿Está la chiqui baby? No está la chiqui baby. Está la chiquilla, chiquilla is nowhere to be found. Oye, ese no era eso. Me mazo. Ay.
Ay, qué rápido se va el escudo, man. Qué rápido se va el escudo, man. Qué rápido se va el escudo, man. Caigo de golpe, no puedo. Oye, ¿qué? ¿Cómo es que? Apenas la salida ya saliste con golpe. Apenas te destransformaste. Apenas te destransformaste. Ya se me sorprendió. Amorcito, los años. Hace rato era ese golpe. Uy, ese sí me mató. ¿Ves? Salida nomás de caja es golpe. Ese es bien rápido. Ese es bien rápido. Guapo. Ese es bien rápido. Salida de caja. Salida de caja y golpe. Oye, a veces lo menos que juego este en online. Uy, quedó justo detrás mío. Aquí es al lado. Uy, ¿por qué va hacia arriba? Si le digo que vaya hacia la izquierda.
madre. Ese combo de arriba hacia abajo está bien para Kirby. Yo no lo puedo hacer, no llegaría a esa altura.
No salgas volando, no salgas volando. Ah, su madre, no la... no. O sea, aunque tipeaba los comandos, estaba como que jeje. Está bien, está bien. Está bien. Casi, casi, mano. Así es, amigo. Así es. No, 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 no estoy seguro ahí que hubiera podido. Aunque sí, debo admitir es que al final hubo bastante golpe de lag. Estoy como que 5 frames por segundo. Bueno. Seguro cómo darle, ¿entendés? Porque todas las acciones que hago no le caen, ¿no? Es muy chato. Ese sí. Pero las acciones en general que le hago no le caen. Es puro salto y atacar así el costado. Pero parece que tiene un tiempo de reacción más rápido que el mío. Porque incluso aún saliendo de escudo. Ahí se le va. Mira, y más allá del guardián y de... Esto me ha confundido también. Aquí tiene muchas plataformas, sí. Que si yo le hago el salto... ahí se me agarra, ¿ves? Ve, bueno, ahí literalmente yo empecé a pegar. Y
lo malo es que Twitch también tiene un pitch, este solo tiene un tiempo de golpe muy, muy largo. Tiene un tiempo de golpe muy largo. F aquí. F. Está difícil, está difícil. Está difícil, gordito, está difícil. Tendría que hacer muchos golpes cortos y dejar de ser el guardián en este Kirby. Esa en realidad es lo que me ha ayudado en otras partidas en este Kirby, que se va muy mucho al... Este Kirby se da mucho al contacto. Este Kirby se da mucho al contacto físico. Y no utiliza tanto este... Y si los utiliza... golpe... Mira, ¿ves? El agarre... No tengo opción para... O sea, en protección con escudo, no tengo opción para... En general, con el escudo, él me gana el agarre. Uy. Y eso que hice teleport, ¿da? No sé si será el lag, pero el tiempo de reacción es... El tiempo de reacción de Kirby es muy, muy alto. En comparación con Zelda. Es muy, muy alto. En el agarre. Saliendo del escudo también me salto. ¿Qué fue eso? Saliendo del escudo, el tiempo de reacción es muy alto. Tampoco le puedo... Ay, carajo. Hoy me va a pegar. Salto y golpe de Kirby es... No, ese no, el escudo. El escudo, la salida del escudo, el tiempo de reacción de Kirby es muy, muy, muy corto, muy corto. ¿Es eso o es lag? No sé. Porque cada vez que salgo el escudo, aunque los dos vayamos a... Lo único que puedo hacer saliendo del escudo... es moverme, porque no sé si me va a caer combo, si me va a caer Uy, yo no sé, mi cosa. Me tengo la costumbre de querer ese salto y... No creo que me salga a mí, no he practicado nada.
No creo que me salga a mí el golpe y salto. Ahí lo utilicé porque bueno. Uy. Salto igual hacia abajo está bien fuerte. No sé si manteniendo más distancia pueda mitigarlo. No la veo como, porque manteniendo distancia podría ser. Me siento un chucha. Que le sea de manito. Feeling like me ayer y anteayer. 3, 2, 1, ya. Uy, carajo. Vamos a ver si me sale. Ey, por ahí no era. En el combate cuerpo a cuerpo las tengo de perder. En el combate cuerpo a cuerpo las tengo de perder. Y este mapa no me da poder. Wow. Es ese salto con. No sé si neutral, pero ese salto con mi delante trasero. No me sale. Tal vez salto normal, creo que es salto y neutral. Creo que es salto y neutral, ¿verdad? No, ni eso. Ah, no, espérate, ese no es salto neutral. Este es salto neutral, ¿ves? No me deja tampoco fácil. No me deja espacio para. No, tío, ese no era. Mal uso el fuego. Me duro, tienes que pegar hacia abajo. Tienes que pegar hacia abajo. Entre recibir el combo y recibir el agarre. Mira, ese salto neutral, pero no. Ese salto neutral. Vamos a ver. No hay espacio. A ver. Interesante. ¿Qué es eso? Estaba viendo si es que se iba a volar o no. Y de la nada se transforma en bloque. Está bien. Estaba esperando como que, brother, ¿se fue a volar? No se fue a volar. Y de la nada, Celeste, Rosa,
Y dije, ¿qué? Y ¡plas! Me cae el bloque. F. F en el chat. Trucazo. Es que ni siquiera fue como que todo el tiempo estuvo la burbuja. Porque de lo que saliste volando, dejaste una estela de humo. Entonces la estela de humo cubría. Cubría este... ¿qué era? Entonces vi por un toque normal y luego... Ni siquiera me da tiempo para invocar bloqueo. No te doy ni que hiciera el salto igual. Algunos golpes tampoco te doy. Estoy de escudo. Con todo y de escudo. Llegaste a hacerme el ZZ. No.
Uy, si no veo el mapa este. Es este. A los dos sentidos. Ok, ese sí me sorprendió. Ese sí me sorprendió. Ese sí me sorprendió. O no sé, fue hacia la derecha con todo y hacia la izquierda con todo. Cero, es así, así es, manito. 0 vez con 168%. Sí. ZZ, mano. ZZ. Es un tiempo de reacción muy rápido. Este mapa me parece familiar, ¿no es el de Mario? Sí, es de Mario 64. Que en cualquier momento se va a abrir el mapa en los costados.
Bro, eres tan chato que ni mi guardián te da. A ver si me... Nunca vi mi boca. ¿Cuál es la diferencia entre esta partida y las anteriores? Que esta cita tuve... Sí, traté de mantener más mi distancia. ¡Ale, yoyos! No sé cuál es el piso y cuál es no. Wey. Me quemo. ¡Ey, ey, un tronco! ¡Ay, un guy! ¡Qué molesto este mapa! ¡Ah, mira túnel! Sí se podía subir. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Cambié el mapa. Y las reglas del juego son que... Ahorita me voy a caer por uno de estos acantilados de mierda. ¿Me puedo querer ir? ¡Cochinada! Es de las que me gustan los mapas dinámicos. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. De antes cambió de la nada el mapa y me quedé sin piso. Y ahorita es como que saltas y... ¡Oye, ahí vacío ahí por si acaso! Que recién acabamos de crear. Como que... Bueno. Es como que meme, man. ¿Ves? Pero le había quitado la opción de que los mapas sean dinámicos. ¿Cuál es esta? Espero que este no sea de los que se acaba el mapa y te dice oh, ya está el cosa. Wow,
Uy, empiezo mi cabeza. La verdad que... ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que no llegué? ¿Cómo que no llegué? ¿Cómo que no llegué? Oye, qué interesante eso. Nunca vi en la boca. Nunca vi en la boca. No, ya morí, ya morí, ya morí. Madre, se pone la... Literalmente íbamos a hacer el combo, pero intenté hacerlo a ti mismo. Oye, oye. ¿Por qué te estás viendo hacia allá? ¿Por qué te estás viendo hacia allá, güerito? Uy, realmente fallaste. Ahí me quedé parado. Fue de semana. Thank you.
Creo que en los combates del medio me apresuré, de todos los que tuvimos, me apresuré bastante al cuerpo a cuerpo. Y empecé a dar bastantes, a usar siempre las mismas técnicas. Está bien, amigo. Oye, en línea, después de algunas batallas, como es esperarse, ya te enfocan más con gente de tu nivel. Aunque claro, las primeras veces que entraba, bueno, al menos los que he visto hasta ahora, los que me he jugado, sin mecanismo, para final, ninguno. Ok, ninguno. Por vida, solo contra uno. Es como que te enfrentas a una persona, le ganas o te gana, y entras a ver su perfil y tiene como 400, 1200 horas jugando Zelda, Smash. No, pero o sea, creo que es como en cualquier otro juego competitivo en que primero te emparejan con alguien muy fácil o muy difícil y luego te van bajando como una búsqueda binaria, ¿no? Ahí entró alguien. Vamos a ver cómo está ese nivel. Un Jigglypuff pez. A ver. 3, 2, 1, ya. Me han dicho que esa configuración que le puse, es como que la... Oye, sal de acá, spammer. Esa combinación que le acabo de poner, es la más común para competitivo, y que ahí es más probable que ay, chucha, y que ahí es más probable que se encuentre. Ah, estamos con sus reglas. Oye, ¿no te deja doliendo el dedo meñique? ¿No? ¿Por qué usas el dedo meñique? ¿Por qué usas el dedo meñique? ¿Meñique? No. Este tiene menos nivel que yo. Todo solo te mete nuevo en el Super Mario Odyssey. ¿Por qué te dolería el meñique? ¿No? ¿Lo has usado? ¿Por qué se utiliza el meñique? Ah, menos que hayas estado spameando todo el rato así un montón de teclas. Así, presione. Lo cual, en un ambiente de lag, te ayudaría a hacer las combinaciones. Uy, me hizo la misma. Puta, parece que no hay nadie. ¿Por qué te doy el meñique?
Smash en línea. Esa arena. Sí, amor, si te veo cada rato, ¿no? Cero, 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 cero. ¿Qué será? Oye, si te veo, no comentas, amorcito. ¿A dos vidas? ¿Qué me pasa con las dos vidas? Yo también he puesto dos vidas sin querer. Está mal. Quería que era el piso plano. Que yo sepa, este Pikachu, este Pichu, es bien spam. Que te spamea bastantes cosas. Bueno, mientras más mientras más juegue, más me van a sacar a nivel. Y más me van a pelear con gente de mi nivel. Ay, corre a hacerme la guerra de toque, pero mi internet está acá. Si me hubiera matado. Ay, me olvidé. Nunca es malo. Y yo le di también en esa dirección, pensando que iba a caer ahí. Pichu. Puta, mi nivel de Smash está bajando como las... Supuestamente como que a los 5 millones, el nivel de Smash representa igualmente su posición frente a otras personas. Como que el mejor no es el que está en puesto 1, sino en puesto, no sé, 15 millones, 16 millones, 8 millones, no sé cuántos jugadores hay. Entonces, mientras más nivel de Smash tengas, mejor. No sé por qué siento que los servidores de Smash están vacíos. Ya, y supuestamente... ¡Ay! Ya, este Capitán Falcon me va a masacar las chichas. 3, 2, 1, ¡ya! ¿Cómo hacen para enviar este...? Me va... Va a sacar la chicha porque es un personaje muy este... Es muy con cuerpo, el combate cuerpo a cuerpo. Muy combate cuerpo a cuerpo. Y al parecer hace puro agarre. Sí, hace puro agarre. Tengo solamente dos vidas, ¿ah? ¿Eh? Ah, sí, yo estaría.
Llego hasta allá. Ah, le estuve cargando todo el rato, no lo vi, no lo vi. Es que como estaba cargando todo el rato de acá y ya. El Falcon de sí o sí me va a ganar. El Falcon sí o sí me va a ganar. Es que es muy cuerpo a cuerpo. Es muy cuerpo a cuerpo. Oh, ya. Yeah. Es muy cuerpo a cuerpo. O sea, toda su habilidad se enfoca en spawnear lo más próximo que puedas el cuerpo a cuerpo. Entonces, esa es mi completa debilidad. Al menos para Zelda es mi completa debilidad. Estaba hecho antes de comenzar. Ay, no mames, es el mismo pata. Ahora con 3 vidas. Creo que yo estoy con 2 vidas. Muy interesante. Paso, Mario. Hace unos agarros malditos. Hace unos agarros en plena carrera. Hace puro agarro. Su madre, qué velocidad para hacer los agarres de santo. Uy, tenías para hacerme la chorra. En plena carrera, ¿no? No tengo oportunidad para hacer el guardián siquiera. Spamero. No. Pasó con todo y guardián. Falcon kick me va a dar. Ah, sí, se va con todo. No tiene un nivel tan grande, ¿eh? No tiene un nivel tan grande. Porque algunas habilidades todavía como que las piensa. O sea, si es que fuera un pro, por ejemplo, no tenía ninguna oportunidad. Pero no es tan pro. Es solamente la debilidad de personaje. No tengo tanta oportunidad. Enfrentarse un Falcon con este personaje en una sola plataforma es muerte segura. Es muerte segura.
No sé si es la hora o no, porque siento que está vacío los servidores. Gordito. Smash en línea. También que te emparejan solamente con la región. No te emparejan con otras regiones. Y acá. Por favor, que no sea el Dr. Falcon. ¿Quién es? Broke. No, ¿ves? Estas son mis reglas. Qué raro. Este sí se que tiene más nivel. Que el amiibo no es este, no es con el que juegas. Ay, carajo. El amiibo no es con el que juegas, es con este, con quien entrenas. ¿Qué? Vale, te juro que lo vi por un costado primero. Este pata se pega al toque. Este pata sí se ve que sabe jugar. Este pata sí se ve que sabe jugar. Vamos, pégame. El Falcon no. O sea, era propio del personaje. Este pata, por ejemplo, me agarra en cada cosa que hago. Tampoco no es tan bueno. Ah, bueno, Sara, uno sabe. Ese fue escudo y remate en el borde. Para evitar que suba más allá, pone escudo. Y una vez que bloquee el golpe. ¿Cuánto tiene? ¿2 millones? Oye, ¿por qué tengo tanto? Yo todavía tenía más que él. Ah, es que mis últimas partidas las gané. Mis últimas partidas sí las gané. O sea, antes de hoy día. Este. Supongo que eso me habrá subido el nivel. Smash en línea. Porque este pato, por ejemplo, tiene mucho más que yo. Ya bueno, una vez que estás en la cima, puedes evitar una manera de contraatacar este. Que se suba. Es este. Poniendo escudo y una vez que suba, rematarlo con golpe. Pero ahora es demasiado rápido. Me he olvidado que este, los Pokémon son varios. Este pata como se demora. Se demora mucho, Ni siquiera se agarra este pata. A ver si me va a dar. Uff.
Este pata ha tenido mil oportunidades para darme agarre. Este pata ha tenido mil oportunidades para darme agarre, pero no. Parece que solamente está buscando el combo. Uy, estaba en otra dirección. Oye, pero ¿por qué no registraba? Se le estaba dando más golpeadas a la izquierda. Se quedó disparado. No apliqué mi propia técnica. Bueno, no es mi técnica. Este acá de nuevo estoy sufriendo de que no guardo distancia con el enemigo. No guardo distancia con el enemigo ahí. Lo único que me puedo quejar es que no me estropeo la tecla. Pero fuera de eso. No, o sea, me hizo bien. Solamente era ajustar bastante. Chao, Ariana. Bye. Siempre me gustan las monstruos. ¿Qué es eso? ¿Será la misma pata? Sí, es la misma pata. ¿Cómo fue eso? No, ese no era tiro. Ese pata solamente se enfoca en... ¡Uy! ¡Carajo! Ese pata solamente se enfoca en ataque rápido. ¿Eso fue agarro caído? ¿Qué chucha? Sin lugar a dudas, el mejor Pokémon es este... Es el... Mira, ahí por ejemplo no sé por qué no registró hacia la izquierda. Tiene esa buena habilidad. Sitio acá, ¿no? Ahora le di más mecha. Ahora le di más mecha.
Gracias, amiguito. ¿Sabes lo raro? Es que yo tengo, según este Smash, yo tengo más nivel que ellos. Según Smash, yo tengo más nivel que ellos. Pero es porque gané mis rondas anteriores. Entonces, no sé. O sea, no sé cómo es que hay gente que tiene más nivel como... ¿Por qué dos vidas con 7 minutos? Chao, amiguita, cubito. Mira, por ejemplo, esta acá también se ve como que es principiante. Carajo, está esperando que me disparen. ¿Qué? Oye, ¿qué? No saltaba hacia arriba. No saltaba, estaba esperando ahí. Espere. De ese minuto, ¿no? Pero ahorita van a hacer su... Uy, falla este amigo. Mira, ahí que somos mancos. Esta plataformita de acá, porque no... Que no es estable. Mentira. Se ha quedado todo el rato ahí parado esperando que... Esperando spamear, como que me quedo quieto. Ya está bien, no hay problema. Estoy esperando hasta que avances. No lo vale, guardar. Esa ha sido como que la partida más spamera del grupo. Ah, su madre. ¿Qué tal en realidad? Ha sido una partida bien tela. Porque se quedaba ahí esperando. 4 minutos. 2, 1. Ya bueno, acá no va a tener tanto tiempo. Oye, muévete, carajo. Qué aburrido, Dios santo, qué aburrido.
Realmente no hace nada más que calar su espera. Y esperar a que... Ya este no puede respetar. Literalmente solamente se queda esperando. Y si le respeta, no tiene nada de combate cuerpo a cuerpo. No, lo voy a reportar. No lo voy a reportar porque es algo válido. Pero en verdad sí ha sido bien aburrido. Es como que... te quedas esperando recargar nomás y sin avanzar. Aburrido. Ah, su manito de Smash ha bajado bastante. Madre, tengo que revisar mis reglas, porque creo que estoy en dos vidas. Creo que lo voy a dejar acá el stream porque me